Los fantasmas de la jungla se hicieron sentir en Calais. Este jueves, un grupo de afganos y eritreos protagonizaron una riña en medio de un reparto de comida. Los choques terminaron con heridos de bala y arma blanca. En los últimos días, se han registrado enfrentamientos entre los extranjeros y la policía. Es algo que revive los peores momentos de la extinta jungla, un campamento desmantelado en 2016 que llegó a albergar a 8.000 inmigrantes. Situada al norte de Francia, esta ciudad portuaria es un paso fronterizo de personas hacia el Reino Unido. Para atender a esta nueva situación de violencia, llegó a la zona el ministro del Interior de Francia. Vine a Calais porque lo ocurrido hoy es de una gravedad excepcional. Cuando vemos que 5 personas resultaron heridas, 3 gravemente heridos por bala, 4 entre la vida y la muerte. Hemos alcanzado un nivel de violencia que no habíamos visto hasta hoy. El gobierno, encabezado por el presidente Emmanuel Macron, prometió a mediados de enero impedir que se volviera a formar una nueva jungla. Según datos oficiales, aquí se estima que todavía hay unos 600 inmigrantes, la mayoría de Etiopía, Eritrea y Afganistán, que viven en condiciones precarias.